presento y ya vamos viendo cómo va saliendo el tema. Con cara de interesante y después. Es que no puedo, tío. Muy buenas a todos. Hoy estamos con Uriel Jove, o para mí Uri. ¿Cómo estás, Uri? ¿Qué tal? Hola, buenas. Muy bien. Bueno, te voy a ir haciendo unas cuantas preguntas para que la gente se vaya enterando, la gente que vea el vídeo. Le voy a ir haciendo preguntas en cuanto a fútbol, en cuanto a vivencias personales y demás. Y ya Uri, que vaya contestando lo que le apetezca. ¿Quién eres, Uri? Pues bueno, soy Uri, soy un jugador de fútbol. Pertenezco al Fútbol Club Cartagena y actualmente estoy cedido en el Águilas Club de Fútbol en la categoría de segunda red. Vale, chicos, pues vamos a empezar con las preguntas y a partir de esta entrevista iremos haciendo unas cuantas porque tengo una lista de gente con la que quiero entrevistarme. La primera pregunta va a ser, ¿cuál ha sido la situación o la experiencia más difícil que has vivido en el fútbol? Pues mi situación más complicada fue con 15 años, 16 años, no me acuerdo bien, en cadete. Cuando yo estaba en mi club, el Hércules, durante 7 años y decidieron que no continuaba ahí. Y era una situación difícil porque yo había siempre estado en ese club y en esos momentos el Hércules era el club más grande de la ciudad de Alicante y era doloroso dejarlo, pero bueno. ¿Y qué hiciste después? Pues seguí adelante y seguí jugando al fútbol, que es lo que me gustaba, y lo hacía por diversión y bueno, muy bien. ¿La cosa o la experiencia más positiva, cuál dirías que ha sido? Pues es complicada quedarse con una sola, pero porque lo más bonito son los ascensos de categoría, pero yo hasta el momento me quedaría con mi debut en segunda división en la Liga Profesional de Fútbol aquí en España, que pude jugar un partido de titular. Seguro, ¿te acuerdas contra quién fue y cómo quedaste y todo, seguro? Pues sí, fue contra el Leganés, allí en Butarque, en su estadio. Yeah. Perdimos 3-1, pero bueno, como fue una buena experiencia. ¿Cuando jugabas en el Cartagena, te llegaba a reconocer gente? Pues en el Cartagena, algún niño que otro, sí. Pues son muy aficionados del equipo de su ciudad y alguno que otro sí que te reconoce. Si fuese futbolista de primera división y tuvieses fama, ya te conociese mucha gente por la calle y tal, si se te haría complicado gestionar eso, ¿o tú crees que es un chaval tranquilo y esas cosas no? Pues yo seguiría igual que siempre. Yo soy un chaval muy tranquilo, que le gusta estar mucho en casa, que le gusta la tranquilidad y tampoco me gustaría un agobio excesivo como en los equipos grandes de Europa. Pero bueno, en los niveles en los que estoy, ni mucho menos pasa eso. No, es muy raro que te agobien o cualquier cosa de eso. Y ahora que has pasado a jugar al Águilas y has tenido que bajar de división, que al final sería como un paso atrás para coger fuerza, coger minutos y después poder volver a subir de división, ¿cómo te sientes? ¿Lo estás llevando bien el haber tenido que dar ese pasito atrás? ¿Te ha costado al principio? No, para nada. Al final, cuando mi club, el Cartagena y yo decidimos que vaya al Águilas, fue para poder jugar bastante mucho, coger minutos, coger ritmo, coger experiencias y así en futuro mejorar para llegar mejor preparado. Bien. Y antes has dicho que tenías nutricionista. Todo ese tema lo controlan mucho en cuanto a nutrición, descanso, todo ese tema. En el Águilas y en el Cartagena, ¿es diferente en ambos casos? ¿Es parecido? Es parecido. Ahí siempre suele haber una persona encargada de la nutrición y tú o le pides consejos o ayuda a esa persona o te puedes buscar ayuda externa fuera del club, ya como cada jugador le prefiera.
pero es muy importante tanto la nutrición, comer bien, el descanso, es muy, muy importante para luego el rendimiento sea óptimo. ¿Y tú sigues todos esos consejos o hay algo que te cuesta un poco más? Te dices, a lo mejor, yo qué sé, los donuts, mi debilidad. No, no, yo no tengo problema con la comida. Siempre algún día de la semana, sobre todo después de los partidos, a lo mejor, o el día de descanso, que se puede saltarse un poco uno la dieta, pero no, yo no tengo ningún problema con el chocolate ni nada de eso. Vale, al final espero que haya gente joven que nos esté viendo y que a lo mejor juega al fútbol o practica algún deporte. ¿Qué consejo les daría a Uri para que mejorasen los chavales o para que se lo pasasen mejor? Consejo de Uri para los chavales. Yo a los chicos jóvenes les daré el consejo de que vayan y disfruten, da igual el deporte que sea, la categoría que sea. Si más adelante pueden llegar a niveles más altos, que, pues mejor, pero lo principal es que se lo pasen bien y que se diviertan. Además, quería preguntarte una cosita más, porque tus playoffs con el Cartagena que jugaste, los vivimos pues, todos tus amigos juntos, y te quería preguntar cómo te sentías tú en ese momento, si fue un momento especial, ¿cómo lo viviste? Pues fue una alegría inmensa, porque al final es un año trabajando y conseguir el objetivo de ascender es lo máximo. Después de una temporada entera sufriendo, encima con el COVID, de por medio, eso era increíble. Ahora voy a ir a tocar hueso, ¿eh? No, tío, para ti ya, tío. No, ya. No me quedan pocas. Voy a tocar hueso y ya. Venga, a ver, pregunta. Al final, todos o la mayoría de los jugadores en algún momento han sido suplentes. Y tú habrás tenido algún momento en el que hayas sido suplente y no hayas jugado demasiado. ¿Cómo has llevado esa situación? ¿Se te ha hecho complicado? Siempre es complicado porque al final todos queremos jugar, pero hay momentos que a lo mejor te afectan un poco más por las situaciones personales que puedas tener, otras veces un poco menos, pero siempre es complicado para todos. Bueno, pues después de esta masacre de preguntas, Uri, muchas gracias por haber venido aquí y por haber cedido a una entrevista con Psycho Sports. Y nada, si quieres decirle algo a la gente que nos vea. Primero, muchas gracias por invitarme a la entrevista. Ha sido un placer estar aquí contigo. Y a la gente que nos está escuchando y viendo, pues si hacen deporte, que se lo pasen bien y disfruten y poco más. Muchas gracias por haberme invitado y ha sido un placer. Importante, hacerle caso a Uri, disfrutar del deporte.